Familia de Con la Base Llena, tenemos el inmenso placer de estar aquí con Salvador Pérez, receptor venezolano. Salvi, una vez más en el Juego de las Estrellas, no solo representando a Kansas City, sino también a Venezuela. Hablamos un poquito sobre eso. Súper contento, emocionado de estar aquí, bastantes estrellas aquí, compartiendo con ellos 2 días en este clubhouse y conociéndolo un poquito. Súper feliz de estar aquí en el Juego de las Estrellas. ¿Qué te pareció ayer el juego, el derbi de cuadrangular? O sea, evidentemente es un evento que se roba muchísimo la atención de la gente. ¿Qué opinas de eso? Súper divertido ayer, de verdad, ver a Vladimir dando esos honrones, a todos los que participaron. De verdad que fue bastante emocionante. ¿Pensaste siempre que Vladi podía ganar o en un momento pensaste que Randy se lo podía llevar? Los dos tenían buenas oportunidades. Ahí iba a estar duro la pelea y lo demostraron ayer. Salvi, tú eres un pelotero que evidentemente ha creado muchas cosas, tiene una carrera increíble, probablemente ya con números para terminar en el Salón de la Fama. ¿Qué le falta por hacer a Salvador Pérez? Que yo me seguí jugando pelota, que yo me dé mucha vida y salud para seguir compitiendo y seguir jugando pelota, y bueno, y esperar a ver cómo termina mi carrera. Evidentemente, Kansas City es un equipo joven en desarrollo, pero es un equipo que tiene muy buenas granjas. ¿En qué tiempo sientes tú que ese equipo vuelve a ser competitivo otra vez? Yo creo que como en 2 años. Son bastante jóvenes, les gusta competir, les gusta luchar. Yo creo que como en 2 años podemos estar en la pelea otra vez, si Dios quiere. Finalmente, Sabi, un mensajito que le puedas mandar a todos los latinos que van a estar viendo esta entrevista, sobre todo los venezolanos. Gracias por el apoyo, Dios lo bendiga siempre y bueno, ahí nos vemos pronto si Dios quiere.